pueden abrirse las nubes durante 10 minutos justo en la totalidad y tú tienes, puedes disfrutarlo completamente. O nunca, en el caso de Shanghái, nunca abrió, siempre estuvo nublado. La sensación era que efectivamente se oscurece más de lo que habitualmente en una totalidad. La totalidad, la gente a lo mejor que estuvo el año pasado en la cuarta región, percibió que la luz baja, pero es un atardecer. Eso es lo que habitualmente sucede en totales. En el caso de Shanghái el 2009, como las condiciones eran muy similares a las que hoy día se vive en la Araucanía, produce una oscuridad mayor, más nocturna, mucho más noche. Entonces, esa diferencia, claro, que vamos a ver ahora que es mediodía, que tenemos, aunque haya niebla y esté muy cerrado el cielo, vamos a notar esos dos minutos, claro, es muy cortito, pero vamos a notar ese cambio de luminosidad. Ahora, ¿cómo se hace? Calculando solo con el reloj, porque como las condiciones no deberían cambiar, a favor, dijéramos. Entonces, estando a la 1 a 3 minutos de infracción, uno ya debería estar en la totalidad y ahí se va a notar entonces este cambio. Sí, en general, yo llegué de madrugada al lugar, el eclipse era a las 9 y algo de la mañana. Hubo una misa en Amara explicándole a la gente, el sentido y el significado que tiene un evento, en este caso astronómico, y cada cultura, sobre todo en Latinoamérica, tiene creencias y le da significado, ¿te fijas? Me tocó años después estar en Indonesia, en el mundo musulmán, que también tiene también una visión sobre el tema de los eclipses. Y yo decíamos tanto, ahí claro, con Alejandro, que comenzó ya el eclipse total de sol, se le ve así como una uñita que le hubieran sacado al sol. Mario Amuy, astrónomo, ya está con nosotros en línea allá desde el sur, también, por supuesto. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Cecilia, ¿y tú? Muy bien, acá tratando de contagiarme de ustedes y tratando de imaginarme cómo es este eclipse. A ver, ¿qué nos puedes contar? Como si estuvieras relatando un partido de fútbol, más o menos. Bueno, a ver, el eclipse parcial está comenzando, o comenzó hace unos pocos minutos en todo el país. Aquí, en la región de la Araucanía, en la comuna de Teodoro Schmidt, donde me encuentro, los cielos están cubiertos, estuvo lloviendo copiosamente en la mañana y ahora ya está mainando. Así es que todavía no podemos ver el sol en la etapa de eclipse parcial. Claro. Pero estamos muy optimistas, con nervios de acero, como corresponde a los cazadores de eclipse. Tú sabes que acá, te cuento que acá en Santiago se ve como, así como se está empezando a ver, si se pone uno los anteojos, se puede observar esta parcialidad chiquitita, que no lo vamos a vivir acá como allá en el sur, por supuesto. ¿Qué particularidad tiene, Mario, este eclipse comparado con el anterior que se vivió allá en el norte? Bueno, el eclipse está ocurriendo en este momento y va a llegar a su momento cúlmine a la 1 de la tarde, que es cuando va a ocurrir el eclipse total en la región de la Araucanía y de los ríos. En cambio, el eclipse del año pasado ocurrió muy poco tiempo, 1 hora y media antes del atardecer, antes de la puesta del sol, y en pleno invierno. El sol estaba muy, muy bajo en el cielo. En cambio ahora, a la 1 de la tarde, acercándonos al verano, el sol va a estar muy cerca de la vertical. Es una gran diferencia. Y lo otro es que la luna está un poquito más lejos que el año pasado, por lo tanto la sombra del eclipse es más pequeña.